estamos en Navalacruz, un municipio situado a 44 kilómetros de Ávila capital y que es conocido, entre otros muchos motivos, por ser el lugar en el que tienen sus raíces el portero Iker Casillas y el patinador Javier Fernández. Personas reconocidas en todo el mundo que guardan un cariño especial a su pueblo. Prueba de ello es que este bar-restaurante es propiedad de Iker Casillas, que ha emprendido el camino con Diego, el cocinero y encargado. Además, quien nos cuenta todos los detalles de un local que abrió el pasado mes de julio. Estuve hablando con Iker y llevamos tiempo pensando en hacer algo para el pueblo porque sí que es verdad que se estaba muriendo y bueno, ahí ya la gente lo demandaba, no había sitios abiertos y tal. Y bueno, al final, pues después de bastante tiempo hablándolo, pues el antiguo dueño del bar este lo cerró y decidimos pues cogerlo nosotros y tirar para adelante. Se inicia esta aventura en plena pandemia, por eso agradecen a los vecinos y visitantes su acogida. La idea era haber abierto antes, de hecho, y no se pudo, pero bueno, al final lo hemos conseguido y sí que la gente, como los fines de semana y en verano sí que han podido salir, por sí que han venido y todo lo han cogido bastante bien, la verdad, y todo de momento ha ido bastante bien. Y la idea la tienen clara. Tener un bar-restaurante para que la gente del pueblo que quiera venir a tomarse cualquier cosa entre semana, cualquier día, estuviera abierto y tuviera, digamos, su sitio social para echar una charla y tomar algo. Y luego, aparte, yo que mi parte, por ejemplo, lo que me toca es más lo de la cocina, pues sí que quería darle un toque un poco más diferente aquí a la zona y hacer, pues eso, una cocina un poco para la gente de aquí, para la gente de fuera, que sea algo diferente. Diego, a pesar de su juventud, está al frente de una cocina por primera vez, aunque acumula años de experiencia en el sector y quiere trasladar a través de sus platos. La idea es tener un poco una cocina tradicional, pero siempre trayendo unos toques un poco diferentes y estoy intentando como acostumbrar a la gente, digamos, a mi manera de cocinar y de vivir la cocina. Sí que he estado bastante tiempo trabajando en un restaurante japonés y de ahí me viene pues mucha influencia, por ejemplo, y de ahí que mezcle pues cosas tradicionales o productos típicos de aquí con técnicas del otro lado o al revés, productos de allí, cocinador de la manera que aquí se hace. Algo que vamos a descubrir en unos minutos. Estamos en otoño y la cocina se adapta a los tiempos y épocas, a los productos de cada temporada. Tengo previsto cambiar la carta de aquí a un mes o por ahí, que ya empieza también la temporada de caza, se mete más el invierno, apetece más platos a lo mejor más calientes y demás. Y sí que quiero sustituir alguna cosa y meter alguna más, porque sí que suelo hacer bastante cosas fuera de carta, aparte de lo que tengo, y lo que veo que tiene más aceptación o que le gusta más a la gente, pues me voy cogiendo de un lado y de otro y lo meteré en la carta. Por cierto, en la carta de ahora, ¿qué tiene el restaurante Casillas de Navalacruz? Hay un poco de todo, para todos los públicos. Tengo desde hamburguesa, nachos, tengo tostas, tengo el típico chuletón, que tienes que tenerle sí o sí en esta zona. Y tengo un pulpo a la brasa, por ejemplo, pues eso, un poco tocar todos los palos, un poquito de carne, un poquito de pescado, un poquito de... Y luego cada plato pues con un toque, digamos, diferente. No es la típica hamburguesa, no es el típico perrito, no, o sea, aunque tú lo veas en la carta y veas el nombre cuando lo pides, yo creo que sí que sorprende porque no es lo que la gente se espera. Los fines de semana no hay menú, pero se ajustan a lo que demande el cliente. Unos platos elaborados con productos abulenses siempre que se puede. Cuenta con alimentos e ingredientes que forman parte de Ávila Auténtica. Me gusta coger productos de la zona. Trabajar con gente de aquí, de la zona, de frutas de al lado, de los quesos de Elvira, por ejemplo, de pimentón, la miel, de la picorea. Sí que me gusta trabajar, pues eso, lo tenía claro desde un primer momento y porque creo que es bueno el ayudarte entre sí con la gente de aquí, de la zona. Productos buenos, además que es que aquí tenemos unos productos bastante buenos en cuanto a carne, quesos, aceites, leche, de todo. Y sí, vamos, ya te digo que era mi idea principal. Por ello, en este poco tiempo de vida se ha sumado a la marca.
al marchamo de calidad Ávila Auténtica. Todo lo que sea promoción y participar en eso, en ferias y demás, pues nos viene bien a todos, darnos a conocer y a conocer los platos que hacemos, con los productos que utilizamos. Al final es todo, pues eso, como una pescadilla que se muerde la cola, que nos viene bien a todo el mundo, tanto productores como hosteleros y demás. Vamos a la cocina, porque Diego Casillas nos va a preparar una hamburguesa de manitas y oreja de cerdo. Os voy a preparar una hamburguesa de manitas y oreja que va con un alioli de soja y jengibre y unos encurtidos. ¿Vale? Mira, os cuento un poco. Los ingredientes básicamente, es este pan de hamburguesa que es tipo brioche, un poco dulce. ¿Vale? Luego, para lo que es la salsa, vamos a utilizar una base de mayonesa. Va con lima, jengibre, ajo y cebolla quemada. ¿Vale? Luego, los encurtidos que voy a utilizar son pepinillo agridulce y manzana Granny Smith, que es más verde y le da ese toque ácido, y cebolla morada también. Y nada, luego lo que es la terrina de oreja, que lo hago, aquí lo tengo, cociendo oreja y manita de cerdo simplemente con un poquito de agua y de sal. La tengo ahí cociendo como unas 8 horas. Luego lo del hueso y lo meto en un molde y se queda, aquí está la forma de la hamburguesa, digamos. Luego con un cuchillo, pues eso, la cortamos, la plancho y lo monto. Así que nada, mira, vamos a proceder al montaje ya. Ya tengo aquí la salsa, la tengo hecha, ¿vale? He mezclado todos los ingredientes, mayonesa, soja, zumo de lima y demás. Y ya tengo aquí el alioli hecho. Con la cebolla quemadita esta, que le da el tocor ese, el sabor dulzón. Ahí está. Vale, aquí tengo lo que es la terrina, ¿vale? Que lo he cortado, ¿vale? Lo vamos cortando y se queda la forma de la hamburguesa. Y de aquí lo pongo a la plancha. Y lo que hace es que la gelatina de la oreja y la manita como que se deshace y se crea una costra que luego queda a la hora de morderlo súper crujiente. Queda. Ahí está. Y ahora le ponemos los encurtidos encima, que es la manzana Granny Smith junto con el pepinillo agridulce y la cebolla morada. Que es lo que le da el toquecillo ácido. Y nada. Y lo ha acompañado de unas patatas y este sería el plato. Lo habíamos avisado, son platos diferentes, sin duda. No es una hamburguesa normal, ni mucho menos. Pero lo saqué hace tiempo y la verdad que a la gente le gustó. Lo único que esto sí que lo tengo fuera de carta porque lleva bastante tiempo cocerlo, luego hay que enfriarlo, cortarlo y demás. Pero bueno, siempre que puedo lo hago porque la gente sí que me lo pide, entre otros platos. Así que nada, yo lo que pida la gente, pues para adelante. En busca de la complicidad con quienes acuden al restaurante. Yo creo que la gente también se da cuenta, de hecho vienen aquí y cuando se sientan y cogen la carta, enseguida le preguntan, bueno, sí, vale, esto ya lo hemos probado, pero ¿y ahora? ¿Y qué tienes fuera de carta? ¿Qué nos ofrece? Que hemos visto que tiene por ahí un sándwich de no sé qué, un plato de tal, una tempura de no sé qué. O sea, siempre como que la gente se acostumbra a que tengo algo más. Y para el postre, ¿qué podemos pedir? Postres, lo mismo. Tengo tres en la carta, que es una tarta de queso. Tengo uno que le llamo Malibú con piña, que es una gelatina de piña con una espuma de coco y Malibú. Y luego tengo un donut también que hago yo, casero, con un helado de galleta María. Pero siempre también pues, me gusta estar probando y esta semana, por ejemplo, he sacado una tarta cremosa con leche de coco y queso curado, por ejemplo, de Elvira también, que se lo cogí. Ahora voy a meter también la nueva carta, quiero meter una carrot cake con una sopa de cúrcuma
Vamos, yo pues eso, cada día se me ocurre algo y voy probando y el que veo que saco y a la gente le gusta, pues lo incluyo. Frescura en la cocina, ideas. Que la gente venga, que está todo el pueblo deseando y nosotros también, que es un sitio súper bonito y que encima se come bien. Por lo tanto, lo tenemos todo. ¿Y saben por qué? Porque somos auténticos.